Según datos del gobierno de Nicaragua, el Ministerio de Salud ha realizado más de 2 millones de visitas casa a casa dando a conocer medidas para evitar el coronavirus. Sin embargo, a criterio del doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica, se trata de una campaña política. Yo creo que es más bien con fines propagandísticos. Lo primero es que la población no ha visto a las tales brigadas así en la cantidad en que ellos están diciendo. Aparte de eso, hablar de más de 2 millones de visitas significa que ya recorrieron el país 2 o 3 veces, porque la cantidad de viviendas que hay en el país prácticamente no sobrepasa el 1.200.000 probablemente, porque tenemos un gran déficit. Y si estamos hablando de que por cada familia hay un promedio de 4 personas, 2 millones significan más de 8 millones de gente que han visitado, y la verdad es que eso no es cierto. Eso más bien es con fines propagandísticos. Nuevamente, la estrategia aquí es desconocer y esconder la realidad. El virus del coronavirus ya está circulando en el país. Ya tenemos evidencia de que hay transmisión local. Tenemos prácticamente 14 casos acumulados, los 9 que el gobierno ha recorrido oficialmente y los 5 casos exportados a Cuba. Esos casos cubanos se contaminaron aquí en Nicaragua y prácticamente fue por contacto con la población acá. El problema es el trabalenguas que utiliza el Ministerio de Salud en un informe, que ese no es un error, ese es un diseño precisamente para tratar de confundir a la población y minimizar la crisis del coronavirus. Asimismo, el doctor Borgen considera que se debe realizar una campaña en la que se incluyan las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. La campaña ideal es cumplir con las orientaciones que ha estado dando la Organización Mundial de la Salud. Solo hay dos prácticamente. Uno es el distanciamiento social, que es lo que efectivamente ha estado haciendo de forma autoconvocada, no conducida por ningún gobierno, la población nicaragüense, acatando orientaciones de las organizaciones médicas y de incluso del presidente de El Salvador. Esta es una de las principales medidas. La otra es la cuarentena. Y la otra es la realización de pruebas masivas para detección de coronavirus en la población. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un discurso de que se están haciendo 50 pruebas diarias, pero no sabemos cómo, cuándo ni dónde, y no sabemos tampoco los resultados. Y esta prueba es la prueba de PCR, que se hace a nivel del Laboratorio Central del Ministerio de Salud, que prácticamente no sabemos cómo se está manejando. Noticias 12, Anduriña Ortiz.